La mañana de este sábado 9 de marzo se realizó la conferencia de Yucatán, el lugar donde nuestra lucha nació, Mujeres al Poder, en donde además el PAN anunció el programa anual de trabajo de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. Precisamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es que quisimos hacer la presentación de este plan anual de trabajo. La verdad es que en el PAN y sobre todo en este comité estatal estamos muy comprometidos con el empoderamiento de la mujer. Creo que el tema de la igualdad sustantiva, más allá de cumplir una cuota o más allá de cumplir un señalamiento que nos hacen en la ley, es una convicción muy real de que a la mujer hay que abrirle verdaderos espacios de decisión. Otro de los anuncios importantes que vamos a hacer es también el aumento del presupuesto destinado para la capacitación de las mujeres. Hay que recordar que la ley electoral señala que un 25% del fondo de actividades específicas se destinará a las mujeres y nosotros pudimos armar un plan de trabajo para el 2019 que va a elevar el presupuesto a un 47% de nuestras actividades específicas. Y creo que este es una muestra de también el compromiso formal, real, que tenemos por dar mejores herramientas y espacios de participación a la mujer. Vamos a tocar a lo largo del año temas como participación ciudadana, como igualdad de género, como prevención y eliminación de la violencia. Bueno, una serie de temas que nos van a permitir que las mujeres que participen en este proceso a lo largo del 2019 puedan tener las herramientas suficientes para participar de una mejor forma en la política interna del partido, pero también alistarlas para estar en posibilidad de ir a espacios públicos, a candidaturas o a cargos en funciones de gobierno con las suficientes herramientas para poder desempeñar su trabajo de una mejor manera. La conferencia, realizada en un hotel de Paseo de Montejo, recibió a varias mujeres yucatecas para escuchar la charla impartida por Teresita Vicencio Álvarez. Muy destacada en el tema de derechos de la mujer y de la igualdad, de fomento también a la lectura para niños y niñas, en derechos de la mujer, en fomento a la cultura y a la lectura, y que hoy nos va a acompañar con una conferencia, precisamente inaugurando este programa de capacitación, que se llama, bueno, pues un poco la historia del voto femenino en Yucatán, ¿no? Se llama la conferencia Yucatán, el lugar donde todo nació.